viernes 27 de noviembre y la información no se detiene aquí en TN 23. Qué bueno contar con su preferencia y sintonía. Iniciamos. Plaga de la Roya provoca pérdidas millonarias al sector cafetalero. INAV impulsa campaña para evitar la compra de árboles de pinabete ilegales. Ejecutivo asegura que casas para los afectados del derrumbe en Cambrai serán entregadas antes de finalizar el año. En internacionales, cuatro policías comunitarios en Guerrero, México, son asesinados por grupo armado. Iniciamos rápidamente conociendo el detalle de las noticias y serán de carácter nacional, y es que la mañana de este viernes un camión cayó del puente del Tesoro en Chichicastenango, Quiché. El piloto fue rescatado con equipo hidráulico, ya que quedó atrapado en la cabina del vehículo pesado, quien fue identificado como Ronald Alexander Orellana, de 35 años. Bomberos municipales departamentales fueron quienes asistieron a la emergencia y trasladaron al conductor al hospital regional de dicho departamento. Y en la avenida Elena, un microbús fue el protagonista de un accidente de tránsito, esto luego que se estrellara en un árbol debido a que el automotor se quedó sin frenos. Un accidente vehicular, una colisión, un microbús justo en la avenida Elena, esto en la zona 1 capitalina. Aparentemente el vehículo perdió el control y se empotró con uno de los árboles que se encuentran en el arriate central. Autoridades quienes se hacen presentes justamente para deducir responsabilidades y verificar específicamente qué fue exactamente lo que ocurrió. Bueno, de alguna manera pues se incrementan, especialmente en esta época del año. Por favor, amigo, si nos puede comentar. Ah, bueno, es que... O sea, que se me fueron los frenos y por no topar con los demás carros que estaban aquí en ese semáforo, me vine a empotrar aquí en ese árbol. Pero gracias a Dios todos estamos sin novedad. ¿Nadie salió lastimado? No. Ajá. ¿Hacia dónde se dirigía usted, amigo? Aquí a la zona 4, sí, a la terminal. Las situaciones que diariamente ocurren en la ciudad de Guatemala, es importante siempre que se conduzca con mucha precaución. Este accidente pues sirve de ejemplo para pues hablar de las diferentes situaciones que podrían ocurrir, especialmente cuando no se le da mantenimiento a los vehículos. Es parte de lo que ocurre. Afortunadamente aquí no hubieron personas lastimadas, sin embargo también se hace un llamado a todas las personas que se conduzcan con mucha precaución. Recuerde que durante este final del mes de noviembre, igualmente inicios del mes de diciembre, se pues presenta un repunte en los accidentes vehiculares, especialmente cuando las personas conducen a exceso de velocidad o en estado de ebriedad. Y aunque se preveía que el servicio de las unidades que cubren la ruta 203 y 204 fuera irregular, al momento las unidades circulan con normalidad. Esto tras el ataque violento que perpetraron sujetos desconocidos contra un piloto de un bus que cubría la ruta 203 el pasado jueves. Derivado a un ataque ocurrido justamente ayer en horas de la mañana, donde un piloto fue ultimado, un piloto de 53 años, esperaba que esta ruta pudiera ser bastante irregular, especialmente en horas de la tarde y esta mañana. Sin embargo, de acuerdo a la inspección que hemos realizado, hemos podido apreciar que las unidades de transporte colectivo en esta mañana pues recorren las calles desde el anillo periférico, desde la Universidad de San Carlos, y se dirigen hacia la zona 6. Las personas no están teniendo mayormente inconvenientes con abordar las unidades de transporte colectivo, una situación que en otras ocasiones ha sido bastante diferente, ya que los ataques armados en contra de los pilotos pues ha derivado en paralizaciones del servicio. Recordemos de que una de las rutas más castigadas por este tema ha sido la ruta 203 y la ruta 36 y 37, varias unidades que se encuentran ya trasladando a las diferentes personas hasta sus lugares de trabajo. Ya estamos de regreso con más información esta mañana de viernes aquí en TN23. Debido a que la roya continúa afectando el parque cafetalero, la Asociación Nacional del Café ha solicitado que la cartera de finanzas les haga efectivo los más de 380 millones que les adeuda. La Asociación Nacional del Café, ANACAFÉ, registra un incremento de más de 50% de roya en las 135 mil hectáreas que componen el Parque Cafetalero Nacional.
El cambio climático aceleró la expansión del hongo, lo cual preocupa a 500,000 de personas que subsisten directa o indirectamente de la producción del grano. Tenemos una incidencia de roya arriba del 51%. Estamos haciendo un análisis y un acercamiento con todos los caficultores para informar de esta incidencia de roya debido al tema clima, ¿verdad? El fenómeno del Niño. Hemos visto un rebrote importante, pero también hemos trabajado en los últimos 2 años en planes para trabajar proactivamente frente a la enfermedad de roya. Pues mire, si hay problemas en la caficultura, hay problemas en el empleo. Esperamos que el 500,000 de empleos directos que genera la caficultura y los empleos indirectos se mantengan y se incrementen en lugar de disminuirse. Alvarado comenta que es necesario continuar con programas de renovación de las plantaciones. Por ello, es urgente que Finanzas traslade 385 millones de quetzales que adeuda al Fideicomiso del Café. Para ser exacto, son 385 millones de quetzales los que se adeudan todavía al Fideicomiso y que deben de aportarse, ojalá lo antes posible. Estamos haciendo como asociación todo lo que está en nuestras manos para fortalecer, iniciativas para fortalecer el Fideicomiso. Y esperamos y hacemos un llamado a las autoridades para que los fondos sean realocados lo antes posible al Fideicomiso del Café. Para la producción 2015-2016 se prevé un nivel de exportación de 4.1 millones de sacos del grano. Sin embargo, esa cifra podría reducirse. Y pérdidas en más de 157 hectáreas de cultivo de maíz, frijol y hortalizas es el resultado de las lluvias que azotaron el territorio nacional en las últimas semanas, según el Ministerio de Agricultura. Las lluvias de los últimos días generaron pérdidas en 157 hectáreas de cultivo de maíz, frijol y hortalizas. Ante ello, se brinda asistencia técnica y apoyo a las 927 familias que se vieron afectadas principalmente en Alta Verapaz. Tenemos reportes nosotros básicamente en Alta Verapaz. En Alta Verapaz, a través de nuestro sistema de monitoreo de extensión rural, 927 familias afectadas en 21 comunidades. La extensión con reporte de daños fueron 204 hectáreas y la extensión con pérdida total de 153 hectáreas. Los cultivos dañados principalmente fue maíz, frijol, ajonjolí y hortalizas, y la naturaleza del cultivo fue con productores de subsistencia, ¿verdad? Y vamos a continuar la evaluación en campo, y con esta gente ya la estamos capacitando y le estamos dando asistencia técnica para ver cómo controlar en los lugares donde quedaron anegados, cómo drenar estos suelos. Por aparte, el Ministerio de Agricultura se mantiene en alerta por la entrada de la época fría, la cual afectará las zonas productivas de Occidente. Bueno, en los cultivos que más se ven afectados son las hortalizas principalmente, porque son las que se cultivan en la región del altiplano occidental, y específicamente también que se aboquen a las municipalidades o a las oficinas del Sistema Nacional de Extensión Rural, que tenemos 3 técnicos por municipio, donde ellos van a tener las recomendaciones pertinentes que darles. Y seguimos con más información. Es indiscutible que la temporada de fin de año está ligada a los aromas exquisitos de los bosques guatemaltecos, en donde cobra mayor relevancia el del pinabete. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta que esta especie corre peligro de extinción, y comprar sus ramas de forma ilegal puede acarrear sus consecuencias. Si tiene planificado comprar un árbol natural para esta Navidad, debe estar alerta para adquirir un pinabete que sea legal, porque garantiza que su compra es segura y que procede de un cuidado responsable de la especie. Para que las personas puedan verificar la procedencia lícita de un árbol navideño, hay 2 situaciones. Primero, es que hay que considerar que todos los árboles que son armados con ramilla, todos, son ilegales. La principal característica del pinabete legal es el marchamo blanco, con la leyenda que dice INAP CONAP y el correlativo. La repercusión principal es que está, al comprar un producto ilegal, es que puede ser decomisado inmediatamente por la autoridad que esté verificando el transporte. Es decir, la policía tiene la autoridad para recoger ese producto ilegal.
Durante la época de fin de año, aumentan los operativos de la Policía Nacional Civil, en especial de la División a la Protección de la Naturaleza, para verificar que no se transporten ni comercialicen los pinabetes de forma ilegal, porque son una amenaza para la conservación de la especie. Y este 27 de noviembre se conmemora a la Virgen de la Medalla Milagrosa. Varios religiosos asisten al templo que lleva el nombre de la Santa Virgen para homenajearla en su día. En la zona 1 capitalina, en la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, llevando a cabo la celebración eucarística. Y es que hoy es el día de la Virgen de la Medalla Milagrosa, una advocación que es muy reconocida en la Casa Central y Catedral Metropolitana. Anteriormente pues salió a las calles una procesión que recorrió pues la cuadra, alumnos de esta institución pues acompañaron dicho cortejo procesional en la zona 1 capitalina. La decoración que se encuentra en este templo ubicado en la 13 calle y segunda avenida es parte de las celebraciones que los guatemaltecos con los que los guatemaltecos reiteran nuevamente su fe en esta celebración, en esta advocación justamente a la Virgen Santísima. Igualmente podemos apreciar una gran cantidad de personas que se han hecho presentes en esta mañana. Es momento de hacer un nuevo contacto con nuestros patrocinadores, pero será breve, ya volveremos con más información. Ya estamos de vuelta para continuar informándole este día viernes 27 de noviembre. Le comentamos que el vicepresidente de la República reiteró el compromiso adquirido por el Ejecutivo en la construcción de viviendas que serán entregadas a los afectados por el derrumbe ocurrido en la aldea El Cambray 2 hace casi dos meses. La construcción del proyecto habitacional para los sobrevivientes de la LUD, ocurrido en el Cambray 2, continúa su marcha. El vicemandatario explicó que las acciones legales interpuestas para que no se realizara el proyecto en San José Pinula ya se resolvieron e indicó que pese al poco tiempo con el que cuentan, las viviendas serán entregadas en el tiempo anunciado. En este esfuerzo estamos. Es complicado porque como es del conocimiento público, hubo de atenderse unos amparos que se presentaron, ya están solventados. Se está buscando el mecanismo para que el Congreso de la República, que ofreció una cantidad, pues efectivamente la coloque a disposición. Pero ya todo lo que es trazados y avance va en su curso normal. Según lo manifestado por las autoridades, el proyecto de construcción de viviendas, que se realiza en una finca extinguida a un supuesto narcotraficante, se finalizará en los próximos días para que las casas puedan ser entregadas a los beneficiados el 25 de diciembre. Y en un 8% se redujeron los casos de desnutrición crónica en el periodo del 2008 al año en curso, según los resultados arrojados por el Censo Nacional de Talla. Además, se logró identificar los 10 municipios con mayor vulnerabilidad a este tipo de casos. La prevalencia de la desnutrición crónica o retardo de desarrollo en infantes se redujo en 8% entre el 2008 y 2015, según lo establece el cuarto Censo Nacional de Talla realizado en estudiantes de primer grado de primaria. Autoridades de CESAM dicen que el estudio evaluó a casi 400.000 menores de 6 a 9 años. De esa cifra, 144.929 registran problemas para alcanzar una altura y peso apropiado. El porcentaje, ustedes lo van a ver, es 36.7% de desnutrición crónica en escolares, comparado con los 45% anteriormente. Es una reducción de 8 puntos porcentuales de desnutrición crónica. ¿En qué áreas se ha avanzado? Es prácticamente en todo el país, los 338 municipios tienen tendencia a la reducción, algunos municipios incluso reducen hasta 25 puntos porcentuales, ustedes lo van a ver en los datos que vamos a presentar, y que en muchos de los casos tenemos un porcentaje de avance bastante grande, pero todavía queda mucho por hacer. Los datos todavía no reflejan la cantidad que nosotros quisiéramos, ¿verdad? Los departamentos en donde se está concentrando, podemos ver zonas rojas del mapa de clasificación de vulnerabilidad. Sí, la información habla sobre la vulnerabilidad, se confirma el occidente del país como las áreas en donde se debe de seguir con el trabajo.
Al respecto, autoridades educativas dicen que el reto de las próximas autoridades es elevar la inversión para la refacción escolar. Uno de dos niños está desnutrido. Uno de cada dos niños está desnutrido en Guatemala. Y lamentablemente, Guatemala ocupa el sexto grado en el mundo de desnutrición infantil. Ya con esos datos usted nos puede dar una idea de cómo puede un chico en la escuela ser capaz de atender los requerimientos de los docentes, o sea, captar la academia que le estamos impartiendo. Y muchos niños llegan a la escuela solo por la refacción escolar. Se puede imaginar qué burla, qué vergüenza para nosotros, para los niños también, recibir un quetzal once. Es imposible. El censo establece que la desnutrición crónica afecta a un 51% de niños indígenas. Además, se identificó a 10 municipios que tienen alta vulnerabilidad y las mayores tasas de este flagelo. Reporta Josué Peñate y Daniel Collín. Y les contamos que programas y campañas destinadas a promover los derechos de las niñas en Guatemala serán una realidad gracias a un aporte económico que otorga el gobierno de Canadá. El gobierno de Canadá, por medio de su embajada acreditada en el país, otorgó $1,500,000 canadienses, cuyo fin será promover los derechos de las niñas, recursos que serán administrados por el Fondo de Naciones Unidas. En el contexto de la reforma al Código Civil aprobada por el Congreso de la República, la cual modifica la edad mínima de 14 a 18 años para contraer matrimonio, ha sido vista de forma positiva para propiciar el desarrollo de las menores, por lo que se considera necesaria la campaña de divulgación denominada Acción en favor de las niñas y adolescentes de Guatemala. Firmando este día un acuerdo con el gobierno de Canadá en que nos van a entregar $1,500,000 canadienses para 2 años para trabajar en el empoderamiento de las niñas, para reducir la incidencia de matrimonios forzados o tempranos acá en Guatemala. Esta es una iniciativa que se ha gestionado a nivel global, en que participan otros países, como decía, principalmente de África y Asia. El único, son 2 países de América Latina los que participan en este proyecto, que son Guatemala y Haití. En ese marco nosotros vamos a estar impulsando actividades durante los próximos 2 años. Se han previsto una serie de actividades que están relacionadas con apoyo que hemos venido dando al país en esta temática. Por un lado, el apoyo al programa Abriendo Oportunidades, que tiene que ver con la generación de espacios seguros para niñas y adolescentes, particularmente indígenas, en donde se les da información, conocimientos para empoderarlas y construir un proyecto de vida. Se les da información, de alguna manera es como educación integral de la sexualidad, pero en un ámbito no formal. Y con esta buena noticia finalizamos la presente emisión de noticias aquí en TN23, pero le invitamos a que no cambie porque en segundos podrá conocer información tecnológica.